Hola a todos y bienvenidos a Audiotalaya Extra. Hemos empezado un poco tarde porque hemos tenido algún problema, bueno, básicamente que nos ha dejado tirado Discord por alguna razón que no llegamos a comprender, pero bueno, ya estamos hoy aquí el hecho de que Discord nos haya dejado tirados implica que Arnau está con nosotros de forma sonora, pero no visual, lo cual también tampoco está tan mal. Porque total, No está mal. lo que vamos a hablar con Arnau seguro que tiene más que ver con las orejas que con lo visual. ¿Qué tal, Arnau? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por Bienvenido. invitarme. Bienvenido a Audiotalaya Extra. No, no hemos, porque ha sido ahora como una especie de vorágine aquí de trastienda Sí, tratando sí, de sí. hacer funcionar el cacharro este, pero se ha negado. Lo que vamos a estar. Hoy estaremos hablando con Arnau, los que no le conozcáis. Él es comisario e investigador. Tenéis toda la información, os las hemos dejado en la web. Y una de las razones por las que le hemos invitado a Audiotalaya Extras para hablar de su labor como comisario, sobre todo toda su vinculación con el tema de la escucha y del arte sonoro. No hay una idea muy clara de hacia dónde va a ir la entrevista, pero yo creo que quizás la primera pregunta que haríamos es cómo nace, porque tu background es más periodístico, ¿no? ¿Cómo nace ese interés por lo sonoro en relación a las artes? Sería quizá la primera cuestión. Bueno, digamos que yo empiezo trabajando, voy a empezar desde muy atrás, la historia, Vale. pero digamos que mi primer contacto con lo sonoro es a través de la música, digamos, electrónica, porque yo trabajaba en una distribuidora de discos, que era Red Musical, donde pues tuve la suerte de trabajar con todos los sellos que en aquel momento eran realmente pues pioneros de muchas formas de eso que se puede llamar música experimental y no tan experimental. De ahí, eso era cuando todavía estaba estudiando la carrera, que sí, que era no de periodismo, sino de comunicación audiovisual. Y yo ya estaba en aquel momento pues colaborando con algunos medios y interesándome por las formas, múltiples formas del sonido electrónico. Y progresivamente, pues de música rara, acabé llegando pues a ese espacio al que le he cogido mucha manía como concepto, que es el del arte sonoro, ¿no? Es decir, el fenómeno sonoro en su aparición en ámbitos que no son los del club o el de la sala de conciertos, sino más bien el de la galería, ¿no? O el del museo. Y ahí es donde me empezó a interesar la cuestión más de la fenomenología del sonido, es decir, qué significa la experiencia sonora, y también progresivamente me ha ido interesando más pues las manifestaciones o las dimensiones políticas de lo sonoro, ¿no? Por el medio, yo había hecho audiovisuales, donde aprendí pues más bien poco, tengo que decir. Eso decimos todos siempre, ¿no? Cuando acabamos la carrera. Sí. Creo que es común, que no es que sea culpa de nadie, simplemente. Y entonces mi interés fue hacia la filosofía. Entonces, digamos que toda la cuestión de lo sonoro y el interés por lo sonoro se articuló rápidamente con este interés por la filosofía, sobre todo de tipo contemporáneo, digamos, ¿no? Sobre todo la fenomenología francesa de Merleau-Ponty y la post-fenomenología, si es que eso tiene algún sentido. Pero bueno, más o menos estoy donde estoy por esa articulación entre el interés por lo sonoro y también pues el pensar lo sonoro, ¿no? El pensar a través de la escucha y poder repensar qué nos permite hacer el sonido y la escucha como palanca para descentrar un poco la importancia de la visión y del ojo, ¿no? En la cultura occidental y en el arte, ¿no? Por eso también me parece muy apropiado que hoy esté aquí hablando como Acousma Ser, ¿no? Que dice mi extensión es esta figura de una voz a la que no se le ve
el aspecto, ¿no? La cara, el rostro. Y sí que no es tan descabellado. Sí, no, 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 no. O sea, nos viene hasta bien en un momento dado. No, y es interesante también porque una de las cosas que son interesantes desde de tu perspectiva o es que no necesariamente viene de lo musical exclusivamente, asumiendo también el hecho de que hay la escucha no es exclusiva de lo musical, que es otra de esas barreras que para eso está el arte sonoro, para hacer la palanca esa que mencionabas, ¿no? Es decir, oímos, todos oímos, pero escuchar, parece que la sociedad nos dice que escuchemos música y no nada más, ¿no? Y Todo el rato. justamente es esta palanca que mencionabas es la que nos está invitando y en gran medida parte de tu trabajo creo que también gira en torno a esta cuestión de que la escucha no es exclusiva de lo musical, sino que es otra forma de, siento usar el término, observar el mundo que nos rodea, ¿no? Es una política, o sea, yo creo que escuchar es una parte consubstancial de lo político. Es decir, y eso es lo que cada vez creo que me interesa más, ¿no? O sea, poder pensar cómo escuchar es una acción que permite comprender de otras maneras, ¿no? Y entonces ahora voy a ser como muy, muy pedante, ¿no? Pero el ojo y la visión pueden ser muy autoritarios, ¿no? Porque fijan algo de un modo que el sonido no puede hacerlo, ¿no? O que permite. Por eso digo que el poder del sonido y de la escucha es justamente esta capacidad de disolver lo visual, de borrar, ¿no? De borrar aspectos o de difuminar o de replantear. Y claro, entonces en el contexto del arte sonoro, que bueno, decía que tenía un poco de manía el concepto. De hecho, la expo que hicimos en La Miró era precisamente, parafraseando a Max Neuhaus en aquel artículo de Sound Art, con una interrogación al final. Si le tengo manía es porque me parece como un poco innecesario parcelar, ¿no? La cuestión del sonido, y como si necesitáramos un equivalente de las artes visuales. No, no. O sea, ¿para qué vamos a hacer parcelas, ¿no? ¿Para qué vamos a quedarnos en un espacio exclusivo de lo sonoro, ¿no? Tú mismo en tu trabajo no se puede decir que seas estrictamente, exclusivamente artista sonoro, ¿no? El aspecto visual es importantísimo. O sea que Sí. tu propio trabajo, Edu, es un muy buen ejemplo de eso, ¿no? Es decir, haces discos que se pueden escuchar y solo escuchar, pero eres un artista no solo sonoro, ¿no? Un artista, entre paréntesis, no solo sonoro. Sí. Y quiero decir que creo que esta manía o esta incomodidad que me produce la etiqueta tiene que ver justamente con esta especie como de isomorfismo que tiene el propio concepto respecto a las artes visuales, ¿no? Sí, como Bueno, que ¿para qué? busca, yo también lo entiendo, a mí me resulta relativamente cómodo usarlo por una cuestión mercantilista puramente, pero Sí, más sí, allá sí, de sí, sí, ello sí. hay una cuestión que parece ser, o al menos es mi sensación, de que lo que hay que superar en el arte sonoro en sí es la necesidad de reiterar constantemente que estamos trabajando con sonido y asumir que el sonido es una herramienta más de la creación contemporánea. Y sumarla al carro, ¿no? Porque Sí, sí, parece sí. que si eres artista sonoro o te dedicas al arte sonoro, estás constantemente en una especie de revolución feminista. Sí, hacemos la dicotomía de tiranía de lo visual, patriarcado, lo sonoro, como. Aunque no vale, ¿no? Pero esa idea de revolucionaria, de que en un proceso revolucionario las ideas se fuerzan al extremo y se llega a un punto extremo para luego volver a una, entre comillas, normalidad, es quizás el status quo en el que opera, ¿no? El arte sonoro, pero aún así hay que cuestionarlo constantemente. Sí, es que yo creo que a veces las etiquetas, bueno, el hashtag, ¿no? Este concepto del hashtag es como muy útil y parcelan, es decir, lo que hacen muchas veces es parcelar. Entonces, si seguimos hablando de arte sonoro como disciplina,
como rama artística, a mí lo que me parece es que se van como sedimentando una serie de preconcepciones, de estéticas, de gestos, de recursos, que al final van un poco a la contra. Entonces, a mí me parece que es mucho más interesante que pensar las artes de lo sonoro, ¿no? No propongo este concepto como alternativa, al arte sonoro, pero a nivel conceptual creo que es más importante. Bueno, creo que es Douglas Kahn que él prefiere hablar de sonido en las artes, ¿no? Entonces, hablar de sonido en las artes es señalar una cuestión que no está necesariamente, pues, adjunta a una etiqueta, ¿sabes? Pero, ostras, esta es la mega discusión, ¿eh? Es decir, yo creo que aquí podríamos estar 3 horas dándole vueltas, que me sabría mal que entramos aquí en un loop eterno sobre esto, pero es que de hecho no sé de dónde salimos, ¿eh? No sé, o sea, no sé en qué momento, es mi culpa, ¿no? He empezado yo No, esta no, sí, digresión yo también quería llegar ahí, no te creas tú que tontísima. no, que la cosa no iba por esos derroteros. Pero justamente, claro, ese propio cuestionamiento, en el caso de la exposición de la Miró, que quizás es uno de tus proyectos más reconocibles en cuanto al planteamiento y sobre todo por ese planteamiento tan bestia de directamente decirlo, bueno, vamos a cuestionarlo, ¿no? Es una exposición que yo considero que es interesante y sobre todo en el contexto nacional porque establece la preocupación, la duda más o menos sincera y humilde. Yo creo que también hay una cierta autocrítica velada por ahí detrás, ¿no? Y sobre todo en los últimos años, cuando hemos visto tantas y tan cansinas antologías del arte sonoro Claro. y historiografías que a mí me cada vez son que lo único que en realidad consiguen es que termines pensando, a mí no me han llamado esta vez, ¿sabes? Desde el punto No, de y vista son del artista, y fósiles, dices, bueno, ¿y si son planteamos fósiles. una realidad en la que esto ya no es un anatema? Y primero de entrada lo desmantelamos porque también hay un uso, yo creo que sesgado del término. Para mí es un paraguas para muchísimas, muchísimas cosas. Pero luego por ahí lees programaciones de cosas que dicen, bueno, va a haber un concierto de arte sonoro. Y dices, oiga, pero Claro. eso es como decir que va a haber una exposición de arte, ¿no? Y dices, bueno, vale, sí, va a ser una exposición de arte, pero lo primero que nos sale a la cabeza es una sala llena de cuadros, ¿no? Pero sabes, si has indagado un poco más, esa exposición de arte pueden ser 100 millones de cosas distintas, ¿no? Entonces está bien plantearse el término y jugar a él, ¿no? Jugar a entender cómo este se articula, qué tensiones tiene y qué problemas tiene. Y creo que más o menos en la exposición que planteaste en la Miró, a pesar de que hay que decir que yo no la llegué a ver, estas cuestiones surgían, ¿no? Y también venían también desde una óptica muy de las artes visuales, ¿no? De hecho, si no me estoy Sí. equivocando. Aquella exposición, una de las cosas que yo estoy muy contento porque con el proyecto, o sea, estoy súper satisfecho de cómo ha salido, a pesar de que siempre tienes pues, como un proyecto y luego lo que puedes llegar a hacer es otra cosa, pero se parecía muchísimo. Tuvo muy buena acogida y una de las cosas que la gente me decía, no negativamente, pero con sorpresa, era, oye, esta exposición es muy silenciosa, ¿no? Y es verdad, había muchas obras que no sonaban, Y bajo mi punto de vista eran obras que no dejaban de tener una relación evidente con lo sonoro, con la vibración, con la voz, con muchos aspectos de lo sonoro que tienen interés en sí mismo a nivel conceptual, ¿no? Entonces, creo que, y esto tiene que ver con lo que Seth Kim Cohen, cuando él habla de, en un libro que te cae mal en muchos momentos de ese libro, Seth Kim Cohen, A y mí estás me en cae desacuerdo. mal siempre. Sí, no, pero dice cosas muy, muy importantes, ¿no? Y él habla del arte, el arte sonoro, del arte sonic, non-cochlear sonical, ¿no? El arte Sí. sonoro non-cochlear. Es decir, y está haciendo una analogía con el arte no retiniano de Duchamp, ¿no? Lo que está diciendo es, el cine, el arte, tuvieron su versión expandida, ¿no? Sí. La escultura,
que, como plantea Rosalind Krauss, tuvo su campo expandido, el cine también, pero la música, la creación sonora no la ha tenido, ¿no? Y eso a mí me parece muy valioso, porque lo que básicamente está reclamando es, vamos a hacer arte conceptual desde el oído y vamos a explotar la dimensión filosófica discursiva del sonido, ¿no? Y de la escucha. Entonces, un poco con mucha humildad, porque también tenía que ser un proyecto de carácter histórico, porque las exposiciones que patrocina el BBVA son recorridos históricos o monografías de un artista, ¿no? Entonces, intentando articular estas dos ideas, es decir, cómo pensarlo desde el oído y pensarlo sonoro, pero a la vez hacer un recorrido histórico, salió esta expo. Y yo creo que está equilibrada. Pero es eso, o sea, al final creo que toda esta discusión que estamos teniendo sobre si arte es sonoro sí o no, creo que la etiqueta lo que hace es soterrar un poco o neutralizar un poco esta posibilidad de hacer arte conceptual, que a mi entender es el arte que interesa, por lo menos desde finales de los 50, con Duchamp, o el que a mí me interesa a mí, por lo menos, evidentemente. Creo que es este, es el camino que me parece más interesante en estos momentos, es el que recorre esta cuestión de lo conceptual, de sus implicaciones políticas, de cómo hacer, ¿no?, de otros modos, a través del sonido, ¿no? Y no tanto parcelar en esto, en gestos, en estrategias, en estéticas que al final, no sé, nos pueden acabar como yendo muy a la contra, ¿no? Sí, pero bueno, he contestado tu pregunta, no sé. Seguramente, sí. No era ni una pregunta. O sea, esto es una de las cosas habituales en esta casa, es que yo suelto una turra y al final digo, bueno, no, tampoco había una pregunta detrás. Con lo cual, sí que responde, sí. También está la cuestión que estamos aquí enseñando en pantalla la pieza de John Baldessari, y has mencionado el tema de lo no coclear, que a mí me parece interesante entrar, a pesar de que venga de Seth King Cohen y yo también le tenga mis filias. Es un término que viene muy bien para hablar de todo ese arte que no necesariamente, que como bien dices en la expo, no suena. Pero sin embargo está enfrentándolo a sonoro. Y me interesa también porque muchas veces me da la sensación de que en el arte sonoro se tiende a la reivindicación de lo fenomenológico, es decir, en ay, mire qué interesante, qué gracioso es que este sonido producido en tal sitio genere tal cosa, ¿no? Y entonces superar esa barrera y entenderla de la misma manera en cómo se está constantemente hablando de la mirada, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos un planteamiento, pues yo qué sé, si pensamos en, yo qué sé, en la forma en la que recorremos con la mirada una foto de Cartier-Bresson y trasladamos ese traveling, por así decirlo, al campo sonoro y nos enfrentamos al mundo que nos rodea, a las imágenes que vemos desde esa escucha, ¿no? Desde esa, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede en ese tipo de situaciones? Y entendiendo también que lo sonoro es una más, ¿no?, de las herramientas, aunque tú comentabas que no se ha hecho ese proceso. Yo creo que sí que se ha hecho, lo que pasa es que no se ha hecho desde la música, en todo caso, ese proceso de construcción. No, por supuesto. Bueno, claro, evidentemente, o sea, es decir, mira, a mí me parece que, a pesar de que Kim Cohen se carga a Cage, ¿no? Se carga, dice, no, 433 no es arte no coclear, no es arte sonoro no coclear. Cristina Kubis tampoco, se me oye, a ver, tío, claro que es arte no coclear, Cristina Kubis, vamos a ver. Y ahí es donde te cabreas con él, ¿no? Porque dices, a ver, en el 51... ya John Cage está haciendo arte sonoro no coclear y no es música, aunque sucede en un auditorio, que ahí está un poco la subversión, claro, que propone 33, ¿no? Max Neuhaus, unos años después, hará el gesto para mí fundacional de lo que yo entiendo por arte sonoro no coclear o arte sonoro con una dimensión política, que es decir, no, no, no,
No vamos a hacer un 433 aquí en un auditorio. Salir del auditorio, joder. Vamos a pasear, ¿no? Vamos a andar por Brooklyn hasta mi estudio. Y cuando llegue al estudio, os invitaré a escuchar unas piezas que os tocaré de percusión, ¿no? Y ahí está para mí, la genialidad de Neuhaus es hacer indistinguible en cuanto a regímenes de escucha, lo que se escucha paseando por el norte de Manhattan, ¿no? O por, no recuerdo, que era por el Bronx o por Brooklyn, no lo recuerdo, por dónde era el paseo. Por Brooklyn. Y luego llegaban a su estudio y tocaban música. Y era un paseo sonoro, años antes de que Murray Schafer, por cierto, lo popularizara, donde había como lo que él decía, un reajuste de la percepción aural, ¿no? Y esto no tiene que ver, como decías tú, con lo fenomenológico. No, no. Escuchar no es solo fascinarse por la complejidad inmensa del sonido. No, 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 tiene que ver con reubicar, ¿no? De dar nuevas formas de sentido a través de lo que escuchamos. Y en este sentido, creo que igual tenemos que mover un poco el foco de lo sonoro, es decir, del sonido como acontecimiento, como objeto incluso, a la escucha. Es decir, del objeto al sujeto, ¿no? Es decir, vamos a fijarnos más en cómo percibimos el sonido, no desde una perspectiva estrictamente fenomenológica, sino también política, ¿no? Entonces, sí, claro que se ha hecho. No, no, Kim Cohen dice que no se ha hecho lo suficiente. Sí, esa es la Eso le mítica dice. frase que aquí hemos usado 20.000 veces, o al menos yo la he usado, que es la de que John Cage, a pesar de ser un músico, se entiende mejor desde las artes visuales a día de hoy que desde la esfera de lo musical. Sí. Pero porque son otras velocidades, ¿no? Pero aún está, ¿eh? Es musicofílico, John Cage. Es musicofílico. Es decir, Sí, yo creo que completamente. todavía pertenece a ese régimen donde creo que la frase es: la música, cualquier sonido es música. Ahora no recuerdo Mira, exactamente. la acabo de poner en pantalla. Everything we do is music. Claro, pues Es mire, claro. señor, no. Pues no. O sea, Señora, no. cállese. Porque, no sé, pero y Seth Kim Cohen describe una obra previa a 433, y en eso tiene razón, es todavía más genial y más radicalmente política, que se llama Silent Prayer, y entonces nunca la realizó, o sea, la concibió, la pensó, pero creo que no llegó a realizarse, ¿no? Y básicamente lo que proponía Cage era hacer un hackeo de un sistema de música, de hilo musical, con un minuto o no sé cuántos eran minutos de silencio, ¿no? O sea que ahí, y poder pensar cuál es la diferencia en términos políticos entre 433 y Silent Prayer es súper interesante, ¿no? Porque ahí sí que la música, bueno, continúa siendo un hilo musical, ¿eh? Pero me parece más radical en tanto que está pensando más allá del auditorio, ¿no? Y lo hace antes incluso de 433. Es como intervenir, pensar un circuito que es 100% contemporáneo, ¿no? Que está, no sé, nos lo encontramos cada día cuando salimos a la calle, ¿no? Sí, no, Pero pues. hay como un desfase también en cuanto a 433, claro, obviamente es una perversión de la estructura y el formato musical clásico. Es decir, vas a tocar una partitura en la que no tienes que hacer absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es escuchar, ¿no? Entonces ya solo por el uso de ese formato o la perversión de ese mismo formato, básicamente estás apelando, ¿no? A ese universo, con lo cual estás dentro de lo musical, no lo sobrepasas. A lo mejor sí que Max Neuhaus lo sobrepasa porque te dice, vamos a hacer un preludio a mi concierto, que es abrir la oreja e ir paseando hasta mi estudio y una vez llegue al estudio, pero aún así, si te fijas, es un preludio al concierto, y no lo superarás hasta que directamente llegues al punto del puente de Brooklyn, del Listen, ¿no? De estar justo debajo de un sitio y ya disolver esas líneas, ¿no? Pero yo creo que no es un preludio, ¿eh? Yo creo que él lo que y a veces no hacía el concierto, a veces sencillamente hacía el paseo. Pero lo que me parecía interesante
Ah, me parece interesante. Es esto que justamente no había tanto como esta idea de preludio y luego concierto, sino que era toda una misma acción, ¿no? O sea, y había, el gesto estaba en hacer que era, fuera, que no había una distinción, ¿no? Clara, se consideraba un continuum sonoro donde habían varias cosas. Luego, Pero no, ya, Perdona, no, sigue. no, que yo creo que en relación a Noise House lo que es interesante y también en relación a Cage es, bueno, en los 70 él hizo varias cosas, ¿no? Esto es que me apetece mucho hablar, siempre me apetece mucho hablar de Noise House, Pues dale. no, quiero decir que, por ejemplo, el concierto que hace creo que es a finales de los 60, ¿no? Ni siquiera es los 70, ¿eh? Creo que es como en el 67 o así. Lo organiza una performance colectiva en un parque de Nueva York, donde tira por el suelo como 1.000 latas o 500 latas vacías y invita a la gente a chutarlas, ¿no? Entonces, eso es un concierto, pero es una acción colectiva que tiene que ver con cómo se mueven los cuerpos en un espacio público, cómo el sonido genera pues es una forma de expresar algunas cosas, ¿no? Cómo se interactúan los cuerpos, cómo, quiero decir que me parece una figura muy, 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 muy relevante en este paso, ¿no? De lo puramente musical a lo conceptual, ¿no? Y luego las pasadas Listen, ¿no? Llevan un poco más allá algo que de hecho George Brecht ya había hecho en el contexto de Fluxus en el 61 con una pieza que se llama World Event, ¿no? Y que básicamente invitaba al público a irse, no es no, sencillamente a irse, a salir de la galería o el museo, ¿no? Entonces es interesante como Max Neuhaus agarra una pieza del 61 de Fluxus, que pertenece más bien al ámbito pues eso, de la performance, ¿no? Y luego algo que todavía está en el ámbito de lo musical, que es el 433 de Cage, las une y hace Listen, ¿no? No lo sé, ¿eh? No sé si me he aquí liado, pero quiero decir que al final lo que creo que es interesante es este mirar a lo sonoro, sacarlo del ámbito, rápidamente del ámbito de la música, ¿no? Porque si no, nos cuarta mucho, ¿no? A nivel Sí, conceptual. al final terminas como haciendo, repitiendo los mismos. A ver, digamos que es utilitario cuando, por ejemplo, estás en un, al menos para mí, cuando estás en un contexto en el que estás partiendo de la base de que se oye y no se escucha, es interesante forzar determinadas situaciones para generar un estado de ánimo en un momento dado. Pongas por caso, hace poco hice un taller en Murcia de paisaje sonoro, hicimos un paseo sonoro a oreja desnuda, sin grabadora, sin nada, a pelo. Lo cual es un ejercicio bastante duro si no hay una predisposición o al menos una especie de ceremonial, ¿no? Y cuando haces la ceremonia, entonces funciona muy bien. Y en el caso, la ceremonia básicamente es, por ejemplo, apelar a algo que a mí me parece muy interesante, que es a la escucha colectiva. Es decir, si vamos todos juntos a escuchar algo, por respeto los unos a los otros, vamos a mantener el silencio y vamos a vivir una experiencia compartida en la que somos interdependientes entre nosotros. Si yo hago ese mismo ejercicio yo solo, por ejemplo, me va a ser mucho más difícil mantener el tipo, por así decirlo, y aguantar el hecho de pasearme durante 3 cuartos de hora por el centro de una ciudad, entre comillas, solo escuchando, ¿no? Y al final resulta que al final haces la ceremonia en ese sentido, les prohíbes hablar como forma así como extrema de no podéis hablar, tal y cual, y cuando terminas, les dices que esto era un concierto y que termina aquí el concierto y la gente aplaude, ¿no? Entonces, cuando creo que a veces es interesante, sobre todo cuando trabajas con gente que empieza de cero con todo esto,
plantear esos términos, esas reglas del juego que asientan la escucha tradicional, que es la de escuchar, se escucha música, no otras cosas, y de repente abres la puerta a otra cosa, ¿no? Que básicamente es la clase de yoga o de pilates o de relajación, en el fondo, ¿no? Pero hay ese elemento ahí No, como de anclaje en, ah, vale, esto es algo más allá. No, es que pensar la escucha desde lo relacional creo que también es clave, ¿no? Antes de, para poder pensar lo sonoro y la escucha en clave política, es decir, no solo fenomenológica o experiencial o estética, es clave, ¿no? Poder pensar que la escucha es esto, ¿no? O sea, una acción relacional y que tiene que ver con eso que, bueno, te estoy haciendo aquí un name dropping que da mucha rabia, pero. No, a mí me va bien porque así voy pinchando cosas en Google y voy enseñando Vale. fotitos. No, pero Brandon Lavelle en su último libro, que se llama Sonic Agencies, creo, tengo mis. Bueno, tengo bastantes cosas que decir respecto a ese libro, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, muy al principio planteé algo que me parece que es súper interesante, que es, bueno, cita a Hannah Arendt y su noción de espacios de aparición, ¿no? Entonces, creo que la instalación sonora, ¿no? Las prácticas sonoras en general y las prácticas de la escucha pensadas en relación a esa idea de práctica grupal, práctica, se me escapa la palabra cada vez, la he dicho dos veces y se me olvida, relacional, y como práctica y como espacio de aparición y de performación es muy importante, ¿no? Entonces, lo que tú describías ahora, este paseo sonoro en el que se escucha en grupo, claro, es poder, es muy, muy potente, ¿no? La premisa es, y no tiene nada de banal, es decir, es que tenemos que empezar por ahí, tenemos que empezar por reajustar la perspectiva oral, que decía Max Neuhaus, ¿no? Con todas sus implicaciones, no limpiar el oído, como decía Murray Schafer. Porque ahí es donde, joder, ojo, ¿no? No, claro, ahí hay un melón tremendo. Miedito, Sí. miedito. Sí, ahí hay muchos problemas y hay problemas también de clase, hay problemas de una visión excesivamente occidental a lo que Es problemas muy graves higienismo sobre. sonoro. Sí, y sobre la subjetividad acerca de cuestiones políticas que tienen que ver con qué entendemos por ruido, qué no es ruido. Esa distinción tan bestia que hace Schaeffer de el paisaje sonoro de alta calidad, que es el previo a la industrialización, y el de baja calidad, que es el que tenemos, se supone, ahora. Es un poco New Age, Muy New Age. hippie. No Pero es la sí. época, es lo que le toca, pero a mí me chirría porque entonces todas las formas de ruido, todas las formas de las escenas musicales donde el ruido, la potencia o la presión sonora son fundamentales, no encajan en ese esquema y tienen que encajar porque estamos hablando de una mirada transversal sobre todo lo que se escucha, ¿no? Entonces, ser tan categórico y decir que hay un paisaje sonoro limpio y otro sucio, es peligroso. No sé. Pero que No habla te de estoy al final del preguntando nada, mundo. Hernán. No, yo no te estoy haciendo ya preguntas. Esto voy a cambiar el título y voy a cambiar de entrevista a charla directamente. Bueno, yo pensé que era una charla, perdón, perdón. Sí, no Entonces, no, sé. no, Yo no, qué no, me sé. No tengo ni idea. Yo he callo, puesto entrevista, pero mira, lo puedo cambiar en directo si quiero. Charla. Charla. Ya No, lo he pero cambiado. ya para acabar de darle a Murray Schafer, Venga, va. que el tío habla de al final del mundo. Bueno, ¿Cómo que al claro. final del mundo? Ya. A ver, Sí, tuning of the ¿en world. qué puto Exacto, sí. acorde al final del mundo? Ya, Joder. sí. Y luego, y hay un momento en que dice que los compositores van a ser los encargados de, oye, oye, para ya, ¿qué dices? Ya. ¿Sabes? Y es como, y claro, es muy divertido leer las hostias que le da, sin mencionarlo, Max Neuhaus, ¿no? Porque es que le da en el texto Listen, que son cortísimos y son maravillosos Están en de la leer. web de Max Neuhaus. De hecho, la estaba compartiendo ahora. Esos textos son súper Vuelve a interesantes. mencionar, ¿eh?
Es que dejaron de funcionar, pero se encuentran, si buscas. Y luego hay uno que es Sound Design, que el título puede dar perezón que flipas, y si buscas Sound Design Max Noise PDF lo encuentras por ahí. Y eso es, hostia, En es la una web tiene lectura. colgados Vectors, Permanently, Sound as Medium, Sound Art. Hay mucho texto en la web de Max Neuhaus Sí. y está interesante que le pegáis voy a compartirlo a la gente del chat. Mira, yo Pobre, pues pensaba dice, en el chat que nos están sonaba diciendo, la. pobre Murray, le estáis haciendo un traje. No, a ver, Schaeffer es muy interesante para muchas cosas, como puerta que se abre al mundo de la escucha es interesante. Lo que pasa es que luego, como todas estas cosas, cuando son tan canónicas, luego hay que empezar a desmantelarlas poquito a poco y ver qué están contando en el fondo. Pero la idea básica, o sea, la pulsión básica de Schaeffer en The Soundscape, a mí me parece que está bien. O sea, la premisa, ¿no? Inicial, luego ya hay muchos flequillos y muchas cosas que habría que pulir, pero de entrada no me parece cancelable, por así decirlo. No, no, cancelable, no, no, es interesante, pero hostia, a mí yo me empiezo a poner nervioso muy pronto, ¿eh? En las primeras páginas ya suelta algunas animaladas y me digo, oye, señor, ¿qué dice? Relájese. Que Claro, sí, que era sí. la época y tal, pero ya era conservador en la época, ¿eh? O sea, ya sonaba, ya olía a chotuno en la época, pero bueno. Sí, es bueno, Ya paro, es ya paro. musicólogo. No, es musicólogo, entonces pues es muy difícil de disociar esa escucha de otro planteamiento un poco más alejado de eso. Y tiene el punto este, pues que es un señor de Vancouver, de Canadá, y que tiene esta visión romántica del mundo rural, del mundo natural y del mundo. Y del. Bueno, para mí yo siempre lo comparo con. Es romanticismo el siglo XIX. Y creo que ya lo he hablado contigo en mi teoría acerca de que la mayoría de field recordists son como observadores, fotógrafos del siglo XIX explorando el nuevo mundo. Sí. O sea, la idea esta de Chris Watson yendo a los confines de la Tierra a grabar pingüinos, o el mismo Francisco López yéndose a la selva, para mí tiene un punto Lord Byron muy, muy 19, ¿no? Sí. Sí. Y Bueno, Schaeffer tiene son algo de artistas. eso también, tiene esa perspectiva colonial, en cierto sentido, que me chirría, ¿no? Sobre todo porque es un señor occidental hablando sobre las maravillas de la selva amazónica. Dices, bueno, deje a los de la selva amazónica que hablen ellos, ¿no? De lo que hay allí. Sí, no, no, está claro. Es que, no, aparte, bueno, es igual, no es que tampoco quiero. Pero simplemente decir que Hildegard Westerkamp, pues, que por cierto es una mujer entre tantos hombres haciendo Sí. field recordings, pues creo que dice cosas más interesantes Sí, y más de hecho. actualizables y más homologables a toda esta. Cuestión que estamos discutiendo sobre la necesidad de reajustar la perspectiva oral, ¿no? O sea, creo que en esa misma época y en segundo plano, pues seguramente porque era una mujer, muy probablemente porque era una mujer, estaba haciendo cosas y planteando ideas que me parecen muchísimo más interesantes. Parece Ya. ya es como un leitmotiv que se repite a la hora de hablar en sentido histórico y de la vigencia, ¿no? Esto también lo hemos hablado mucho aquí en el canal y se ha hablado mucho también del papel de las creadoras, por ejemplo, bueno, el caso paradigmático de Liane Radic, ¿no? De esta compositora que a pesar de estar codo con codo con los nombres que han resonado hombres a lo largo de la historia, resulta que llega un día, a día de hoy, en el que es mucho más vigente ella por haber estado al margen del margen en los años 50 que sus contemporáneos, que ahora los escuchamos y chirrían bastante dentro de lo que cabe. Sí. Mira, me lo pones a huevo para hacer una cuña publicitaria. En Dale. breve se va, no sé si puedo decir eso, supongo que sí. Vamos a retomar las series Genealogías Sonoras en la radio del Reina Sofía y el primer podcast que ya está editado y listo para colgar, o sea que va a estar disponible en breve, es justamente John Brien de Important Records hablando sobre Leanne Radic, ¿no?
Y estoy muy contento como ha quedado. Y por supuesto, es que Raik pues le sacó el dedo así, le hizo, ¿cómo se dice? Fuck you, como una catedral a Henry, a Pierre Henry, ¿no? ¿No? Que Pierre Henry dijo, no, Sí. esto que haces con el feedback no mola, esto es una mierda, ¿cómo es la mierda? Vete a tomar por culo. Y se puso a hacer lo que le daba la gana, y lo que hace ahora no me gusta tanto, ¿eh? O sea, también puedo rajar. Lo que hace con Bueno, instrumentos reales ya no sé, pero bueno, en fin. ya lo hizo todo en su momento. Digamos que se le Claro. disculpa todo, ¿no? Ya. Todo, todo, todo. No, y mola, pero es que lo otro es la hostia. Claro, es la hostia también porque cuando lo hizo, aquí está David Area que se tendrá que escuchar. Sí, David, eso lo tienes que escuchar. Genealogías sonoras, os lo he dejado en los enlaces al chat, los que estáis escuchando el podcast tenéis en la radio.museoreinasofia.es, genealogías, y ahí están glosados los podcasts que has hecho para ellos con Cristina Kubisch, Olivia Block, Jim O'Rourke, Phil Niblock. Bueno, hay un montón de cosas súper interesantes. Thomas Ankersmith. Y son conversaciones, ¿verdad? Lo que planteas en este podcast, Arnau. Bueno, son los artistas jóvenes hablando sobre Ah, el eso es. artista mayor, en muchos Bueno. casos muerto o muerta, como en el caso de Mariana Massé, que vuelve a ser otro personaje, estos que no se comprende, ¿no? Como, bueno, sí se comprende que era una mujer, ¿no? Pero que vamos, que lo que planteaba a nivel también de cómo reventar el concepto que tenemos de lo que es escuchar es brutal. Y lo hacía con las emisiones autoacústicas, siendo una pionera de esto, indiscutiblemente, ¿no? Pero estas series, lo que plantean básicamente es, pues solo hablan ellos, ¿eh? Yo no aparezco en estos podcasts, solo hablan ellos y ellas sobre estos referentes, ¿no? En algunos casos han colaborado, o se han conocido, o simplemente se los respetan y los consideran como referentes en su trabajo. Y es muy divertido hacer esta serie porque, bueno, normalmente cuando invitas a alguien para hablar sobre alguien que efectivamente ha sido importante, pues rápidamente se animan y tienen muchas ganas de hacerlo y salen cosas muy chulas. Estoy Sí, muy la contento. verdad es que son unos podcasts súper, súper recomendables. Y nada, los tenéis ahí en la web del iba a decir del Magba. No, del En Reina el Magma Sabe. también hay un podcast en el Magma también sobre filosofía de la escucha, ya tengo unos añitos, Ah, es verdad. pero también está muy guay. Yo creo que hicimos un gran trabajo con Ana Ramos de Radio Web Magma y está ahí sobre la mesa si hacemos otro podcast de 2 horas que creo que dura este sobre algún otro aspecto de la escucha, pero sí, ahí está también, sí. Súper interesante también el Radio Web Magma, para los que no lo conozcáis en el chat o en podcast, ahí os podéis perder porque hay una cantidad ingente de material. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque se nos va a ir, Arnau, que vamos a hablar de tu más reciente exposición, que es un poco la excusa por la que estás hoy aquí con nosotros, aunque no hay excusa, porque ves, podríamos estar hablando aquí de poniendo a parir aquí un La SEAT durante última la horas. inauguramos ayer, ¿eh? Lo La sé, lo última de la Strain de la inauguramos Mota. ayer. Pero no, Pero no esta. en Nada. redacción no ha habido tiempo de procesar la noticia. Vale, tranqui. Vamos a hablar porque además en realidad está todo de alguna forma extraña, está vinculado. Esta Sí, sí, exposición que sí. tienes en el Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona, que se titula Petromasculinitats, en las que conviven elementos sonoros y no sonoros, pero que introduces este concepto de la petromasculinidad. Cuéntanos un poco acerca de esto. A ver, bueno, el concepto que conste que se lo debemos a Kara Daggett, que es una politóloga americana que escribió un artículo hace ya un par o 3 de años que se llama Petromasculinidad y el deseo autoritario. Y es ahí donde ella plantea este concepto, que básicamente pretende señalar cómo existen pues toda una serie de relaciones entre el petróleo y los combustibles fósiles y determinados imaginarios y determinadas prácticas de signo
hipermasculino, ¿no? O las relaciones entre el petróleo, combustible fósil, autoritarismo y masculinidad tóxica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tubos, Y tubos de escape. tubos de escape, pero no solo, es decir, claro, la propia extracción del petróleo ya es una forma de agresión, ¿no? La comercialización y distribución del petróleo es motivo de violencia y de conflictos bélicos desde hace décadas. La combustión, evidentemente, es el principal problema que tenemos en estos momentos a nivel civilizatorio y planetario, ¿no? Combustión de combustibles fósiles. Y luego sí, está como esta dimensión que ella llama psicoafectiva de la petromasculinidad, que tiene que ver con, bueno, lo que encontramos en el día a día, ¿no? O sea, las manifestaciones petromasculinas que vemos más habitualmente, pues es el idiota de turno, ¿no? Que cree que poniéndose un tubo de escape que hace más ruido, y lo digo así, pues tiene que ser idiota, o sea, no hay otra forma de decirlo. Es decir, si tú crees que puedes disponer de la tranquilidad del resto de gente para tú performar no sé qué mierda, pues te estoy hablando como muy coloquial, ¿eh? Pero es porque como te conozco desde hace No, años, no, aquí no puedo. en Twitch está todo permitido, aquí no censuramos nada. Sí, no es radio, es Twitch, es otra Puedes cosa. hasta insultar a Pero, Jeff Bezos si quieres. joder, claro que lo vamos a insultar. Y a Elon Musk todavía más, joder. Peor, peor. Pero no, esto, entonces la petromasculinidad es este concepto que yo encuentro, porque precisamente después del primer gran confinamiento, que habíamos tenido ese momento como de paz en la ciudad, ¿no? En el que se oían los pájaros, pero también las voces de la gente andando, ¿no? Lo poco que se podía andar por las calles, pues de repente si tenías el balcón abierto, oías a la gente hablar a tres pisos más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que un día aparecen estos imbéciles, ¿no? Como reconquistando el mundo en aras de una especie de libertad loquísima, haciendo ruido con sus putos tubos de escape. Entonces, y fue como una constatación de que ni nueva normalidad ni hostias, ¿no? Que volvíamos a todo gas, a la vieja subnormalidad. Y eran ellos los mensajeros para mí fueron ellos, ¿no? El decir, no, no, si te habías hecho una mínima ilusión de que de esto íbamos a tomar algún tipo de lección y que íbamos a corregir algún aspecto de nuestras vidas, no, no. Y fueron estos personajes que siempre son tíos, siempre son tíos. Igual hay alguna chica, mujer que le gusta, pero básicamente es una subcultura. La erótica del tubo de escape es patrimonio de los tíos, porque evidentemente aparte es lo más fálico que hay en el mundo. Entonces, bueno, pues, con este cabreo en el cuerpo decidí que quería escribir algo y para CCCB Lab y no me podía creer que no hubiera literatura sobre esto. No, no puede ser, no puede ser. Tiene que haber algo que alguna referencia, alguna cosa de ámbito académico, no, no sé, que examine esto, ¿no? Entonces encontré, buscando, el concepto de petromasculinidad que proponía Karl Lagerfeld. Y fue en plan, hostia, claro. Es que, joder, es que el nombre ya Existe, claro, es sí. más, claro, no puede ser más autoexplicativo, ¿no? Entonces ahí empezó como un intercambio de mails y bueno, no puedo decir que nos hayamos hecho colegas, pero es como que a ella le interesó la cuestión de mi investigación a partir de los de en relación a lo sonoro. Me invitó a hacer una clase en el Virginia Tech, evidentemente por Zoom, ¿eh? Y poco a poco, bueno, entonces aparece Ingrid Guardiola, la directora del Bolid, que me propone hacer un proyecto sobre la petromasculinidad, ¿no? En forma de exposición, y también involucra a Cabo San Roque, ¿no? Y ahí empieza como un proyecto que ha acabado siendo esta exposición que está en el Bolid, donde hay como, bueno, de entrada, Karl Lagerfeld participa como artista, en este caso visual, porque se ha hecho un mural como una especie
de diagrama, una especie, no, un diagrama sobre la petromasculinidad. Sí, lo estamos enseñando. Ah. Todas, ¿no? O algunas, no están todas, pero algunos de los elementos que tienen que ver con este fenómeno, que de alguna forma lo alimentan y lo hacen posible, ¿no? La base está el autoritarismo, ¿no? Y esta ansiedad, Masters Anxiety, creo que pone abajo, ¿no? No lo estoy diciendo de memoria. Pero esta idea de que, bueno, que con la escasez de combustibles fósiles que se albira en el horizonte, ¿no? Con una crisis importante de la masculinidad hegemónica, ¿no? Se está poniendo en duda qué es esto de la masculinidad, ¿no? Y la ansiedad que produce el propio cambio climático, esto es una especie como de combinación catastrófica que genera pues estas ansiedades y que produce pues manifestaciones terribles, ¿no? Como Rolling Cold, que es este fenómeno que de Estados Unidos, de peña que se truca el camión diésel para sacar más humo negro del que es necesario para que el bicho funcione, ¿no? O sea, es una este imaginario Mad Max, ¿no? Así. Y nada, y la expo, yo estoy muy contento porque luego hay un video ensayo de Félix Perecita y de Andrés Hispano, que es una pasada, porque ellos son enciclopedias audiovisuales con patas y han hecho un video ensayo de unos 20 minutos que es maravilloso también. Esto hasta el 9 de enero en Girona. O sea, sí. Y lo digo por aquí, si de repente queréis montar un grupo de peña interesada, podemos organizar una salida y vamos a Girona. Porque yo quiero ir antes de que se termine, evidentemente, pero es que vivo en Barcelona, me queda súper lejos. Entonces, cualquier excusa así como de grupo, si Se puede desde mirar. aquí queréis, lo podemos, en serio, yo encantado de Qué bueno. ir con vosotros. Y también está la vinculación, claro, la pata sonora de todo este asunto, también, ¿no? Está presente, o sea, más allá del extractivismo, del aceleracionismo, la cuestión del ruido, ¿no? También. El ruido del motor como expresión sonora de esas masculinidades frágiles, ¿no? Ves pasar el de la moto y yo lo primero que pienso es que tiene un problema entre las piernas. O él cree que tiene un problema Pero entre las literal, o piernas sea, y entonces literal. ahí va uno que necesita compensar muchas cosas, ¿no? Es que es, el tubo de escape es una polla para atrás, o sea, es tanto eso, y que hace ruido, es decir, y a mí lo que me parece muy interesante es esta idea del sonido del tubo de escape como segunda voz, ¿no? Como una segunda voz del hombre que necesita gritar sin hacerlo. Entonces aquí es donde también preparando el artículo para el CCB Lab, descubro un artículo de Ann Carson que habla sobre el sonido del género y describe lo que se conocía en la antigua Grecia como la sofrosine, ¿no? La sofrosine era esta carácter hierático del hombre que es capaz de reprimir sus impulsos y la incontinencia sonora se atribuía a lo femenino, ¿no? Las histéricas, Aristóteles también. Hay un tratado sobre los ruidos de la mujer que flipas, bueno, una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Con la revolución industrial, el patrimonio del ruido es casi como que el estereotipo se invierte. Y el propio James Watt habla, ¿no? De que el ruido de la máquina de vapor es el signo de su poder. Miren, no, porque el ruido equivale a ineficiencia en mecánica. Esto es que es física. O sea que no. Pero entonces se convierte en este grito, ¿no? Como esta especie de demostración de poder y de potencia, ¿no? Y ahí es donde lo de la moto funciona perfectamente, ¿no? Para estos energúmenos, que es, mira cómo soy capaz de gritar manteniendo las sofrosines siendo hierático. Exacto. Y ahí es donde aparece lo del autotune. Bueno, que no sé si es algo que Ah, te, de lo que querías hablar. eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa? Y en toda esta ecuación, ¿qué pasa con el autotune? Esa era la pregunta. Sí, no, no, es que ya me imaginaba que íbamos a acabar hablando de esto, del autotune, que se ha vuelto como un elemento central del aparato, digamos, discursivo, conceptual de la instalación de los Cabos San Roque, porque estábamos ahí pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? O sea, vale, petromasculinidad. Ellos tienen
están especializados en trabajar pues con maquinarias, ¿no? Tenía mucho sentido, ¿no? Es decir, la intuición de Ingrid era correcta de pensar que ellos eran las personas indicadas, Laia y Roger de Cabo San Roque para hacer esta instalación, ¿no? Pero al principio estábamos ahí como en plan, hostias, que si un transformer, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y de repente, un día, comiendo en un restaurante de costillas de la maquinista, porque es que esto fue así. Y tuve que ir al Apple Store porque me dio un problema con el móvil y digo, mientras me lo arreglan, ¿qué hago? Bueno, me fui a comer allá, ¿no? Esta digresión, hostia, era sobrante totalmente, pero bueno, es que fue epifánico el momento. Entonces, por eso lo describo con tanto detalle. El tema es que me puse a ver un episodio de This is Pop, creo que se llama, la serie de Netflix, donde hablan de pues, aspectos de la música pop. Y uno estaba dedicado al autotune. Y me lo puse, me dije, mira, voy a ver esto, que dura 20 minutos o media hora, no sé. Ah, y joder, que sale el inventor de autotune y dice que si fue capaz de hacer el autotune es porque antes había estado trabajando en la industria petroquímica, sacando petróleo identificando dónde estaban los yacimientos petrolíferos para optimizar la perforación, ¿no? Que es carísimo, claro, montar un trasto ahí. O sea, hay ciencia que básicamente dice este señor, Hildegard, que se llama, hacía con unos explosivos, ahí está otra vez la violencia, ¿no? Y unos geófonos, una serie de ecuaciones, y les decía a los de Exxon, miren, aquí pueden sacar la máxima cantidad de petróleo con una sola perforación. Y esto es un cálculo basado en unas resonancias subterráneas, pues el tío en los 90 aplica la física de esto para inventar el autotune. Y hostia, era en plan, joder, a ver, o Collons. sea, hay una relación genealógica real entre el autotune y el petróleo. Entonces, si el tubo de escape es voz, ¿no? Pues vamos a pasar los tubos de escape por el autotune, ¿no? Y con esta idea loquísima les escribí un email a Laia Rouget y les gustó. Y les gustó y hasta hicieron un trabajo increíble, ¿no? A partir de esto lo han llevado a un sitio que es muy guay. Porque aparte, bueno, hostia, es que me estoy enrollando mucho, Edu. Yo qué sé, ¿sigo o qué? Es que Sí, estoy no, hablando yo. vas bien, más bien. Yo no tengo prisa. Ya estamos acabando, pero tú cuéntanos la instalación de los cabos, que además han pasado por aquí, les hemos entrevistado, así que viene bien. No, pues básicamente a partir de esta relación loquísima entre el autotune y el petróleo, ellos se encontraron en una situación que era muy interesante porque ellos decían algo así como, a ver, nosotros no podemos hacer una pieza donde vamos a rajar del sonido del motor, porque para nosotros nuestra propia genealogía viene pues de apreciar, ¿no? El sonido de los mecanismos que no funcionan bien, del ruido de lo industrial, etc. Entonces, ahí había como una dicotomía, ¿no? Un conflicto de intereses. Que era, Sí. sí, pero bueno, entonces la instalación de los Cabos San Roque es preciosa, o sea, a nivel sonoro es agradable. Es decir, tú vas allá y no te machacan los oídos como el cabrón de la moto que pasa por la calle, ¿no? No, es otra cosa. Pero lo interesante es esta idea de, bueno, de que el tubo de escape, igual que el autotune, y esto es interesante, son tecnologías ventrílocuas al servicio de lo masculino. Y me explico. El autotune, a pesar de que la pionera es Cher, ¿vale? Con Sí. I Believe, o no sé cómo se llama ese temazo. Sí. Bueno, se usó principalmente al principio, a mediados de los 2000, por tíos, ¿no? Eran tíos que, sin dejar de rapear, es decir, sin dejar de mantener la compostura de tío duro, ¿no? Sí. Con dos huevazos, Sí. ¿vale? Podían cantar, pero cantaba la máquina. O sea, la máquina ponía la melodía. La dimensión melódica más que
puede asustar a lo masculino, lo hacía la máquina. Y de alguna forma eso es exactamente lo que es el tubo de escape. Grita por el tío, ¿no? Vale. El autotune canta en lugar del rapero. Y ahora esto es como que ha caducado un poco, porque evidentemente las mujeres ya están aplicando el autotune de forma muy importante, ¿no? Sí. Pero así, y entonces, pero ahí hay otra dimensión brutal, que es cómo en el estudio, que es de hecho donde pertenece el autotune, donde se utiliza no para hacer efectos flamboyantes, sino para corregir la afinación. Sí. Se utiliza sistemáticamente más en mujeres que en hombres, porque el hombre, Joe Cocker, Peter Gabriel o yo qué sé, o Bruce Springsteen, pueden tener la voz rota, pero una cantante no. ¿Sabes? O sea, estar ahí en el autotune tiene toda su idiosincrasia política interesante, ¿no? Pero volviendo a la instalación de los Cabo, ellos han conseguido articular. Esto sucede en una capilla, además. Lo estamos Han conseguido viendo. un diálogo entre el objeto de naturaleza religiosa, ¿no? Estos huevos de oro que remiten directamente a lo masculino, pero también a unos pechos. Hay algo ambiguo también, incluso en ese punto, ¿eh? Pero estamos en una iglesia, por lo tanto, hay un petróleo que cae de los a depósitos, que remite a la sangre de Cristo, por lo tanto, a esta cosa, a este sagrado corazón sangrante, ¿no? Rodeado de este coro, de este sexteto de tubos de escape que cantan en un momento el Obus Omne, ¿no? De Tomás Luis de Victoria, que es un compositor del siglo XVI, que hace, bueno, su composición es un lamento, ¿no? Es una pieza. No sé si es lo mismo, una lacrimosa, ¿no? Algo así. Pero en cualquier caso, como un lamento de tipo religioso. Y ellos identifican muy, muy acertadamente, me parece, que el trap es una forma de lamento contemporáneo, ¿no? El trap siempre va de uno que llora, que tal, que normalmente le ha hecho una putada a una tía, ¿no? Siempre va de eso, ¿no? O muchas veces va de eso, ¿no? Entonces, ahí ellos identifican como un paralelismo entre el lamento de Tomás Luis de Victoria, o Luis Tomás, nunca sé si es Tomás o Luis I, con su igual. Tomás Luis de Victoria, pone aquí. Tomás Luis de Victoria. Pues, claro, esto es brillante, ¿no? Si vais a Girona, pues veréis que hay un momento muy reggaetonero en el que los tubos de escape hacen como un ritmo claramente reggaetonero, y al final de la pieza pues escucha este lamento de Tomás Luis de Victoria, ¿no? También cantado por los tubos de escape con autotune. Y nada, es una pasada, o sea, son muy buenos. Son muy cracks. Además tienen esa capacidad de síntesis visual, porque visualmente también está reforzando todas esas ideas y esa intuición con los materiales y los objetos que es muy, muy Cabo San Roque. El uso, las gónadas estas que son depósitos de motos, en realidad, ¿no? Sí. Sí, perdón, lo había dicho. Son depósitos de motos. Que no hace falta que lo sepas, lo sabes, o sea, es decir, solo por poner el depósito de lado y en vertical ya es, claro. Se autoexplica a sí misma la pieza, ¿no? Y eso es muy de ellos. Sí, es, pero a la vez, es muy Cabo San Roque, pero a la vez creo que desde, bueno, creo que puedo decirlo, ellos identificaban un cierto cambio, ¿no? En su trabajo, es decir, continúan haciendo muchas de las cosas de antes, pero están trabajando con más, a un nivel creo que más como conceptual, podríamos decir, y el cacharro, digamos, igual está como más, más sublimado, ¿no? Es decir, está, pero está de un modo como más menos presente, no sé cómo decirlo, pero que hay como un giro ahí, o sea, que es como muy Cabo San Roque, pero a la vez pertenece como a esta segunda etapa, ¿no? Que ellos mismos, aún no recuerdo en qué momento, pues situaban ahí como un cambio importante, ¿no? No como un cambio, sino como una nueva línea de trabajo, ¿eh? Es decir, que lo continúan haciéndolo y tiene muchas encarnaciones posibles. Pero creo que con esta pieza
vuelven a andar una senda que es la de piezas como, creo que se llama Utsunate Karaoke, no sé, me recuerda como a esta línea más. Es que no quiero decir digital, porque no es exactamente esto, y lo digital siempre ha estado en presente, pero no sé, como más. Siempre más oculto en realidad, debajo de una, al menos un elemento analógico, pero son, sí, a mí me parecen muy profundamente analógicos, más que digitales, aunque sepas que detrás hay toda una serie de procesos tecnológicos que tienen que ver más con ordenadores que otra cosa. Pero siempre quedan, están como a un segundo plano, no son relevantes, y eso a mí me parece interesantísimo. Porque Yo además creo que tiene que entiendo ver que con esos eso. los tubos de escape estos ocultan altavoces dentro, no se ve nada, son esculturas en sí, y la tecnología que los hace posibles tampoco parece, aunque en la pared esta sonora que tienen sí que está muy claro, ¿no? Pero aquí me parece que Sí. entran en juego, o sea, toma más fuerza la idea, ¿no? Las ideas y los símbolos que la propia tecnología que los habilita. Yo creo, no, no, ahora estoy hablando, igual me matan, ¿eh? Bueno, Pero creo que o a los dos nos matan. ¿eh? Que nos maten a los dos. Bueno, sí, a ti primero porque es tu programa este, o sea Exacto. que no, tú me has dado voz. No, pero que creo que sí, que hay como una voluntad de mirar a unas entrañas de lo tecnológico que ya no son solo engranajes, palancas y cosas que se golpean, Eso ¿sabes? es. Sino como mirar unas entrañas que a veces son más invisibles y más difíciles de ver, que tiene que ver con eso. Por eso decía digital, porque creo que igual, pero insisto que igual me estoy metiendo aquí en un jardín y no están nada de acuerdo. Y en esta pieza he visto este cambio, ¿no? Este giro y es brutal, o sea, ha sido un placer colaborar con ellos. Su pieza, evidentemente, es la que tiene la gravedad, el peso, el centro de gravedad recae en su pieza porque es la más grande de toda la exposición. Pero me encanta porque, de alguna forma, sirve para ejemplificar o para poner finalmente sonidos y imágenes, ¿no? Y materia y espacio a lo que las otras dos piezas hacen de una forma más como conceptual, ¿no? O sea, Claro. están las palabras de Kara Daggett en el diagrama, el videoensayo de Félix Perecita y Andrés Hispano, y la instalación de Los Cabos, ¿no? Y es interesante como, si las ves las tres, el orden correcto para mí es este, ¿no? Diagrama, videoensayo y al final la instalación, porque estás como viendo delante de tus ojos y a través de los oídos, ¿no? Todas estas cosas que te han explicado las otras dos obras, ¿no? Y de alguna forma, yo estoy encantado. Es una exposición muy, muy humilde en términos de número de obras. Hay tres piezas, ¿no? Pero están muy bien equilibradas. Y hay una triangulación que a mí, bueno, estoy súper, súper contento y agradecido a Ingrid y a Bolit por dejarnos hacer esta exposición. A ver si la hacemos viajar. Me encantaría, Claro, realmente. eso sería muy interesante. Pues los que estáis cerca de Girona la tenéis hasta el 9 de enero, en el Espai Bòlit Sant Nicolau, que es esta iglesia Sí. en que estábamos. Iba a decir en el centro de Girona, pero Girona es muy pequeño, o sea que en Girona os la Y encontraréis tampoco está en prácticamente. el centro, ¿eh? Justo, está No, como es en un verdad, extremo, justo está pero después del. Sí. Pero bueno. se puede atravesar, Se puede ir sí, andando a todas partes. y tal, Y si sí. estáis en Barcelona, escogéis el tren y os subís un fin de semana y vais a verla, porque además visitar Girona siempre es una maravilla. Arnau, ahora sí que ya se nos va el 4:33, se nos acaba. Yo no sé, te iba a decir algo, pero se me ha ido de la cabeza. Ha sido, bueno, nada, simplemente eso. Se nos quedan 200 millones de cosas. Si quieres, de vez en cuando tengas un rato, nos dices, oye, ¿te apetece que hablemos de. Ponemos a parir a Schäfer otra vez o lo que sea? Y porque se han quedado 200 Vale. millones de cosas que yo quería comentar contigo en el tintero. Sí, pues Yo qué sé. cuando quieras, claro. Sí. Y seguimos Y trabajando en hay el mucha más Discord. gente para
para rajar, ¿eh? O sea, Ya podemos hacer lo muchas sé, lo cosas. sé. Queda ahí Bueno, pendiente. nos podemos meter con Peña Viva también. Eso tendría más Sí, mérito. eso es una cosa que es un deporte que a mí me gusta practicar bastante. Sí, lo que pasa es que no suelo dejarlo registrado y que sea accesible. Aquí nos dicen que a ver si rajamos más, que las rajadas molan. No, no, bueno. De todas formas, eso. Nada, ha sido muy interesante. Los que queráis más o menos seguir a Arnau, no es una de esas personas que se prodigue demasiado en las redes sociales, pero sí que tenéis esas genealogías, por ejemplo, ese podcast y todo su trabajo comisarial que orbita alrededor de Barcelona y más esferas. Y nada, quizá el punto de partida de los que hayáis escuchado esta charla es que a lo mejor os acerquéis ahora a esas genealogías del Museo Reina Sofía y sigáis la escucha por ahí. Nada más, Arnau, no sé si quieres agregar alguna cosa más, pero vamos ya a cerrar el cotarro. No, 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 que mil gracias a ti, porque, hostia, claro, es una charla, o sea, es un placer a poder hablar así, ¿sabes? Distendidamente y un placer absoluto, sí. Pues lo haremos más veces, cuando tú quieras. Venga, va, tú mandas, Volve, ya pues sabes dónde venga. estoy. Chicos, vamos a cerrar voy a poner una cortinilla y vuelvo enseguida y cerramos la emisión. Los que estáis escuchando en podcast ya sabéis que cada 2x3 hacemos estos programas en formato entrevista y son los únicos que están en podcast. El resto de la programación de Auditalia Extra no está en podcast, solo se puede ver en Twitch. Así que seguidnos y suscribiros.
Ahora. Hola, hola, hola. Pues nada, eso ha sido la charla, que no ha sido una entrevista al final, que ha sido una charreta con Arnau, muy a gusto. Es un tipo genial y además tiene, pues eso, ya habéis visto, una cabeza tremenda. Y ya me he desmuteado, tío. Sí, ya se me oye, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado. Estará en podcast la semana que viene, para los que lleguéis tarde o estéis llegando ahora o lo que sea. Y la semana que viene voy a cerrar yo, previo a Navidad, con un programilla especial, que va a ser el próximo. Lo voy a hacer el jueves, jueves 23. El 24, como ya hay mandangas navideñas, no haré programa. Y en ese programa es donde, cuando quiero hacer lo de jugar a la movidita esta de Radiohead, de esto, y tengo novedades discográficas y más cosillas. Así que nada, en principio ese es el plan para la semana que viene. Quedan algunos. Este Javi, ¿mañana tenéis programa vosotros? ¿O hoy? Hoy, es hoy, ¿no? Hoy hay de NetLab, ¿no? ¿O qué? ¿O estoy tonto yo? Confírmenme, por favor. Porque además hoy estoy sin teléfono, sin nada, o sea, voy mal, fatal. Hoy hay de NetLab, a partir de las 5:30. En esta misma casa, vuelven Salva a España y Javier Melgar con sus cosas de los Netlabels y poco más. Y la semana que viene tendremos lo de siempre, los programas que nunca fallan, el Nubol y Still Aside, con Pablo y con Jaume respectivamente. Así que nada, chicos. Hola, me acabo de darme cuenta que estamos en 1100. 111 seguidores en el canal. Menuda cifra. Y en breves arrancaremos con AT Club y Latencia Cero. Primera vez que se menciona este nombre en vivo y a directo. Dos nuevos programas. Yo espero que venga también un tercer programa. No sé si tenemos aquí el susodicho en el chat. Hace un rato estaba por ahí David. No sé si se lo ha pensado más lo que me propuso a mí entre bambalinas. Así que ya tenemos ganas de que pasen ya las navidades, tío. Y seguimos. A mí es que esto de las navidades como que no me va. Que se vaya sabiendo que AT Club y Latencia Cero. AT Club es el show de sesiones de tecno en directo, en vivo y en plan pinchada. Y Latencia Cero es otro programa que va a estar centrado en jams de improvisaciones entre distintos artistas de forma remota. Se me ha... no solo tec... Y no solo de tecno, las sesiones de The Club no van a ser solo de tecno. Me parece muy bien. Hasta yo podría hacer una pinchada de paisajes sonoros, que seguro que va a hacer las delicias de todo el mundo. Y luego a finales de enero va a empezar otro programa famoso, mundialmente conocido. Pero ya daremos más detalles de eso cuando lo tengamos claro del todo, pero va a volver, van a, se vienen cositas. Así que nada, chicos, lo dicho, nos vemos la semana, nos vemos esta tarde con Denerla, perdón, a las 5:30. Y uy, qué he dicho mal. Uy. Me llegan los mensajes de chat como en un diferido extraño. En fin. Bueno, chicos, lo dicho, nos vemos esta tarde en The NetLab, la semana que viene con Still Aside el lunes, Nubol de Fume el miércoles y Audiotalaya Extra el jueves, a partir de las 12 del mediodía, y voy a estar haciendo el bobo tratando de jugar a una especie de videojuego de Radiohead. Así que mi transformación en Twitchero va a ser completa a partir de la semana que viene. Así que, señores y señores, gracias a todos por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.